Hola, buenas tardes. Soy Sergio Solís y pues les presento aquí mi juguete. Es una Willys 1961, es una panel. Pues ha sido un proceso largo de restauración. Prácticamente hay como tres camionetas aquí. Toda la mecánica la quise más funcional y la hice de Wagoner. Trae motor de Wagoner, la caja de Wagoner, el transfer, los ejes, quedó automática y por fuera pues realmente quedó pues prácticamente original como era la Willys. Digamos que este fue un sueño de niño. En alguna ocasión mi padre tuvo una Ford 52 y de ahí él no pudo terminarla, alguna situación sucedió ahí, no recuerdo qué, pero yo como que me quedé ahí con ese trauma y pude conseguir una de estas y finalmente una Wagoner, que fue la que donó todas las piezas. Y pues después de casi 13 años, pues, aquí está la camioneta. Bueno, pues ya quedó funcional y pues estoy muy contento de manejarla. Ok, ¿qué fue lo que primero que le hiciste a la camioneta cuando la compraste? ¿O dónde la encontraste? Bueno, pues eso se remonta a una historia ahí de estando yo casado, mi mujer alguna vez me negó la compra de una camioneta, ya con esta intención de arreglarla. Era una Ford no sé qué año. Después, yo creo que le remordió la conciencia y me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿tú conoces las Willys? Digo, pues sí, ¿por qué? Pues tengo una aquí. Si quieres venir a verla, pues ven a verla. Prácticamente esa fue la autorización para comprarla, ¿no? Entonces, pues la compré. Así la tuve un tiempo, traía un motor 8 cilindros, solo tracción trasera. Y ya con más tiempo empecé a investigar más de la camioneta y me recomendaron comprar una Wagoner. Y ya de la Wagoner empecé a pasar todo para acá. Lo primero que se le hizo fue la cuestión mecánica. La Wagoner la estuve jipeando un rato, pero finalmente pues ya me urgía tener mi vehículo, tener la Willys. Entonces lo que hicimos fue, se levantó la Wagoner, se quedó el chasis, se recortó, se acorazó, se tomaron las medidas de tal forma que después la Willys se montó encima. Y ahí ya se hicieron algunas otras adaptaciones, como por ejemplo el muro de fuego también se recorrió un poquito. Al ser un motor más largo, un 6 cilindros, pues no cabía, se recortó un poco algunas láminas para que entrara el radiador y pues ya aquí podemos notar esa parte, pero pues finalmente ahí, así fue como quedó. Este original es un poquito más grande por acá, pero ya no entraba, entonces fue lo que se tuvo que hacer. Pero pues realmente quedó así como si fuera original, pues. Después la abandoné, se quedó ahí abandonada. Y después ya la cuestión de hojalatería, que fue ya lo después, porque ya al final se le empezó a hacer. O también de ahí me encontré otra que también tuve que comprar, de ahí saqué defensas y cuestiones de interiores y después pues mandar cromar todo esto, y bueno pues pasé por muchos talleres también. Los ojalateros con la promesa de yo te lo tengo en 3 meses, pero necesito la mitad, entonces de su presupuesto les dabas la mitad y pues para hacer el cuento corto, pues duraron más de un año, ¿no? Y en algún taller, hasta tengo una anécdota que tuve que le decía yo al ojalatero, oye, ya en mes y medio se cumple un año, ¿a poco le voy a traer su pastelito? No, ¿cómo crees? Me decía. Pues en efecto le llevé el pastelito, yo creo que le cayó mal, y ya no le volvió a hacer nada, de ahí me la tuve que llevar a otro taller, donde la avanzaron a otra parte, la volvieron a abandonar, de ahí me la llevé a otro taller en donde finalmente ya la pintaron.
Y ya fue así como me lo entregaron. Y bueno, pues poco a poco después ya ir instalándole todas las piezas. Sí ha sido largo, pero bonito, bonito el proceso. Ok. ¿Hace cuánto tiempo que ya quedó finalmente así como la vemos ahora? Ya restaurada con jalatería y con las piezas y ya circulando. Pues mira, yo ya así la tengo de septiembre para acá, de septiembre del año pasado. Y bueno, esa es otra situación que me ha venido pasando. Al haber estado mucho tiempo abandonada sin circular, cuando la arranqué por primera vez, tronó el radiador, entonces pues a restaurar el radiador. Después el distribuidor, porque traía un distribuidor de platino y pues ya se lo puse electrónico. Después el alternador, la bomba de agua, el carburador, la bomba de gasolina, después fue la caja también la tuve que volver a restaurar. Ya se me salió una llanta, me dejó por ahí tirado, tuve que cambiar las tazas. No, sí ha sido un proceso de mucho aprendizaje, porque yo le he metido mano, pero ha sido largo, pero ha valido la pena. Ok. ¿Qué es lo que te llevó realmente a que tú tomaras la decisión de tener algo así, dedicarle tanto tiempo, ¿no? Pues la verdad fue yo creo que un sueño infantil. Y sí ser muy necio, porque la gente cuando la veía me decía: estás loco, le vas a meter ese dinero a esta camioneta. ¿Cuánto le has metido? ¿Llevas tanto en esto? Y pues sí, la verdad sí estuve a punto de renunciar al sueño este, ¿no? Pero pues el hecho de tener un vehículo pues así viejito y en buen estado, y además que sea funcional, yo creo que eso fue lo que al final me movió, ¿no? Tener un vehículo con historia y además con mano de obra, pues hasta de mi hija, ¿no? Que también en algún momento ella: papá, te ayudo, papá, te ayudo. Mi amor, te vas a enseñar, papá, déjame, te ayudo. Ahí está, mi amor, ahí está. ¿Cómo le hago? Pues hazle así. Y bueno, pues ella gustosa también. Y yo pues feliz de ver a mi hija que estaba trabajando en un proyecto, ¿no? Mi padre inclusive también. Entonces digo, al final, esos son motorcitos que te van moviendo para poder al final, contra marea y corriente, tener un vehículo así. Ok. Digamos que entonces para ti es un sueño que has cumplido, un sueño hecho realidad. Sí, digamos que es un sueño que en algún momento se hizo pesadilla, porque no salía y no salía. Digo, y todavía faltan muchas cosas, todavía faltan, como todo buen Jeep, cada día se va haciendo más nuevo, ¿no? Entonces, poco a poco voy trabajándolo y todavía no terminamos. Todavía falta mucho y yo creo que voy a la mitad del sueño. Ya trabaja, ya camina, pero le faltan todavía cosas, todavía. Ok. ¿Qué es lo que realmente a ti te mueve, que te ha mantenido seguir dentro del jipeo y dentro de la restauración, ¿no? En algo tan, tan bonito como es este vehículo, ¿no? Pues mira, ahora que lo estás mencionando así, el jipear para mí es, me devolvió mucho de lo que hacía falta. Estar viviendo en la ciudad, el hecho de salir al campo con tu vehículo e ir a lugares en donde difícilmente podrías llegar, pues a mí me daba mucha paz. Después descubrí que también, además de eso, hay trabajo en equipo, hay compañerismo, hay pues ya una fraternidad. Puede ser que algún jipero que coincide en una ruta no lo veas seguido, pero ahí eres el brother, el hermanísimo, el hermano del alma, y te echan la mano sin pensar
sin escatimar a veces, ¿no? En algún momento se rompe algo y aquí está la pieza, después me la pagas o ni siquiera te la cobran, ¿no? Una cuestión de mucha hermandad, muy padre, trabajo en equipo, todos vamos juntos y regresamos juntos, aunque esté roto lo arrastran. Y en una cuestión como esta, pues se une todo, ¿no? Se une un vehículo viejo, un sueño infantil y la cuestión del jipeo. Entonces, pues para mí este vehículo redondea toda esa situación de tener esa cuestión del jipeo con esa hermandad, esa colaboración entre todos, trabajo en equipo, y un vehículo de aquel sueño infantil ya restaurado, ¿no? Claro. Y dime, ¿cómo te sientes cuando sales a la calle con él y todo el mundo te voltea y te ve, o en algunas ocasiones hasta te acercan y te preguntan, oiga, qué bonito, qué vehículo es, de dónde es, etcétera? Pues fíjate que ahí tengo una anécdota muy padre y de mi hija, porque la primera vez que fui con ella, fui con la camioneta por ella donde me la entregan, mi hija venía en el auto y se venía dando cuenta que todo se nos quedaba viendo, ¿no? Y me dice, papá, es como ser famosos. Yo, ¿por qué, mi amor? Pues es que todo el mundo te voltea a ver y todo el mundo te pregunta y te saluda, ¿no? Sí, es muy curioso. La gente inclusive hasta te deja el paso, como que les cambias el ánimo, como que la gente en vez de venir peleando por un lugar, al momento de verla, se te queda viendo y hasta te dejan pasar. Rara vez he tenido una agresión de alguien que vaya malhumorado, como que les cambias la idea o no sé, el chip, el humor, y te saludan y curioso, pasa la gente y hasta foto te toma. La verdad sí, es una sensación bonita, ¿no? Dices, ay, mi trabajo, todo aquello que sufrí, que pasé, con un saludo así sí te reconforta. ¿Qué? Sí, es un sueño hecho realidad y yo creo que voy a estar así como que sin dormir un día antes, como cuando las primeras que jipeamos no dormimos, ¿no? Así, con ese nervio de que no sabes a qué te vas a enfrentar. Yo creo que voy a estar ya bien tranquilo, a gusto, cuando pueda ya llevármela y tenga un campamento con ella, con el equipo que quiero ponerle, con acampando con la familia en una jipeada, yo creo. Okay. Digo, obviamente no la voy a meter en una jipeada extrema, pero sí algo que esté sabroso para probarla. Ok, perfecto. Yo quería un vehículo funcional, un vehículo que me pudiera, que fuera confiable, pero a la vez que guardara esa característica de auto viejo. Y lo que se hermanó perfecto fue toda la mecánica de la Wagoner. Entonces, pues trae transfer, caja automática, todo de Wagoner. De hecho, es de la misma Wagoner, los ejes, dirección hidráulica, sus frenos de potencia de Wagoner, y bueno, pues ya a últimas fechas ya le he conseguido más algunas otras piezas, como es el freno de estacionamiento, que también ya lo conseguí. Será una de las próximas modificaciones, bueno, más bien reparaciones o adaptaciones. Otra última será lo de el velocímetro, que también ya lo conseguí. Recientemente se me perdió el tapón en una gasolinera y tuve que cambiar hasta la boquilla para dejárselo pues más o menos a mi gusto, y pues ya, hasta ahí vamos. Pues bueno, Sergio, muchas gracias por tomarte tu tiempo. La intención de esto, como lo sabes, es, me encantan los vehículos, me encantan los jeeps. Ver un jeep de este estilo en la calle circulando es algo impresionante para mí, y pues muchas gracias por darme el espacio y la oportunidad de ver tu vehículo, de entrevistarte y de contar tu historia, ¿no? No, pues muchísimas gracias a ti y saludos ahí hasta esto del jeepeo y a través del medio electrónico de Pasión Jeepera. Okay.